Las 10 de la mañana con 10 minutos. Bueno, lindo estar acá con Malena Rúfolo y Lauro Calvermatter. Ahí están. Los dos integrantes de sexto año de FASTA Marco Juárez, que vamos a hablar con ellos acerca de la muestra artística deportiva que se va a desarrollar este jueves y viernes. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Hola, buenos días. La verdad es que sí, yo estoy muy bien, no sé vos. La verdad también. Bueno, integrante de sexto año de FASTA. Sí. Exactamente. Y ya están en la recta final, ya. Nos queda poquitísimo. Muy poco. ¿Un mes? Sí, un mes y medio, por ahí un mes. Bueno, Lautaro me dice que parte después. Y yo me voy, sí. Te vas a Rosario a estudiar. Rosario. A la UTN. Ingeniería de Sistemas. Ingeniería de Sistemas. Sí, sí. ¿Cuándo te diste cuenta ya de tu vocación? Tercer año. ¿Ya en tercero? Bastante. En tercero me empecé a direccionar por esa materia, porque me gustaba la tecnología y hasta el día de hoy sigo de hecho por ahí. Ahora, el tema de la tecnología, ¿cómo los atrapa? Y ahí, a los adolescentes últimamente sí, es de las materias más demandadas, digamos. Bueno, pues ustedes nacieron en el marco de la tecnología. Sí, sí, en la época plena, digamos. Mira qué bueno. ¿Y Malena? Yo voy a quedarme acá en Marco Juárez, voy a estudiar Recursos Humanos en el CAES y también Psicología en el Centro Universitario. Ahora tengo que ver algo Soña Lingua en todo eso. Sí, la verdad demasiado. Me di cuenta hace relativamente poco que me quiero ir más por el lado humanístico, pero estoy muy decidida. Pero ella me comentaba días atrás que estaba acá, que aparte de todo lo humanístico, le iban a dar un agregado de administración como para que salgan fortalecidos con la carrera. Sí, sí, estoy en el plan de estudio y está incorporado la administración, en finanzas también, más que nada. Ahora, los dos han elegido carreras que tienen una salida laboral importantísima. Y últimamente sí, hay mucha demanda. Más que nada, yo investigué mucho de la demanda de Ingeniería de Sistema. En Rosario, en Córdoba, en Villa María, en todos lados. O sea, mucha gente, muchos trabajos buscan programadores, buscan ingenieros y bueno, tiene una salida laboral muy grande y si estudias, o sea, si le pones ganas, la verdad te puede llegar ahí muy bien. O sea, y recursos humanos, bueno, antes solamente algunas empresas tenían el área de recursos humanos y hoy todas. Hoy todas, sí. De todas formas, yo no me fijé tanto por la salida laboral, creo que fue más por vocación. Aunque soy partidaria de que si a vos te gusta y le metes ganas y desempeño, conseguís trabajo. Y si no fuese recursos humanos, ¿qué otra carrera te hubiese gustado? La verdad no sé qué responderte a eso. Me costó muchísimo encontrar el camino. Pasé por mucho, pasé desde una ingeniería hasta contabilidad. Y bueno, hoy me siento más segura por lo humanístico. Bien, porque tenés mucha versatilidad, o sea, mucha expresividad. ¿Cómo están atravesando esta parte final del año? Bastante bien, está divertido. Es la parte que más esperamos, al menos yo, claro. La multimuestra. Porque si bien no hacemos nada, nos divertimos todos juntos, todo el curso, vamos de acá para allá, trabajamos todo el día. Vamos a gimnasia también, ensayamos cualquier número que tengamos. O sea, bastante divertido, la verdad. ¿Qué hacen? Una muestra artística y deportiva. Exactamente, sí. El jueves tenemos una muestra de stand. Son distintos puestos en donde tenés desde actividades hasta también de venta de productos y algunas cosas sonoras, puede ser que había. Puede ser, sí. Tercer año hace stand de música, además stand de comida, si no me equivoco. Así, bueno, es la multimuestra en sí es música y educación física, o sea, bailes y bueno, educación física. Va a haber dos días. Sí. Sí, está el jueves, que bueno, es como te contábamos de los puestos, y después el viernes, que es más la parte artística, donde están los bailes, la actuación. Bueno, pero el jueves, por ejemplo, hay dos horarios, uno para ustedes propiamente dicho y otro para abierto en general. Exactamente, abierto al público desde 6 de la tarde a 8. Y ustedes esperan que la gente vaya. Sí, la verdad estamos muy ansiosos. La verdad es que queremos que vaya gente. ¿Y han trabajado mucho o no? Trabajamos mucho. Sí, le estamos metiendo muchísimo desempeño y creo que todos estamos por el mismo objetivo. Queremos que la gente se divierta y que le guste muchísimo. Estamos trabajando por ellos. Bien, me decían fuera de micrófono, 34 integrantes de sexto año. Exacto. Sí. Complicado bien. Ponerse de acuerdo. Complicado. Complicado. Son de evaluar los temas, de discutirlos, de sí, yo creo que en eso somos bastante organizados y democráticos. O sea, sí nos organizamos bien, pero si uno no está de acuerdo, empiezan las peleas, empieza la discusión y tenemos que cambiar por una sola persona. O cuando estamos todos de acuerdo en algo, la verdad festejamos bastante porque es complicado, pero bueno, sí, somos bastante organizados. ¿Y han desarrollado todo el tema de trabajo en equipos?
Sí, desde primer año, bueno, yo en realidad estoy desde tercer año en la escuela, pero desde que llegué vi cómo se trabaja mucho lo que es el trabajo en equipo, no sé, de años anteriores supongo que eso, también. La verdad es que lo valoro porque te sirve, o sea, te sirve para la vida en sí, para tu familia, una relación, un trabajo, para un estudio, o sea, te sirve y la verdad que sí, lo dan muy bien, le dan mucho hincapié, le dan mucha importancia. Mucha importancia, sí, digamos. Bueno, a ver, tomando un poco de distancia, ¿qué cuando dejen el colegio, qué es lo que más van a extrañar? ¡Qué fuerte! La vida en general, digamos, o de la escuela en particular. Claro. Y los compañeros, sí. También yo, muchos grupos de amigos. Si bien nos separamos más o menos mitad y mitad entre el grupo más grande, se va a extrañar las juntadas todos los días, verlos todos los días, hablar todos los días de cualquier tema. Pero sí, las relaciones se extrañan, la verdad. Ustedes saben que en Estados Unidos la etapa más importante del college a la universidad fundamentalmente la da el desarraigo, de que los jóvenes se van directamente de la casa, van a los campus estudiantiles. Acá el hecho de irte a otra ciudad ya implica también asumir otro tipo de responsabilidad. Es como te cae la ficha de un momento para el otro. Es muy fuerte. Yo creo que fue una de las razones por las cuales yo decidí quedarme acá. El hecho de despegarme de mi familia o de los amigos que también se quedan. ¿Sos familiar? Sí, muchísimo. ¿Cuántos hermanos tenés? Tengo una hermana. Mi familia es chiquita, ¿no? Mi hermana, mi mamá, mi papá. Y bueno, mis dos perritos. Pero después también, a más a rasgos generales, tengo a mis abuelos acá, mis tíos, mis primos. Y somos muy unidos. Entonces, despegarme de eso para irme a estudiar, yo creo que no podría. Qué bueno la composición familiar. Otra misma pregunta, la hubiese dicho 20 años atrás y nadie me iba a hablar de los dos perritos. Pero claro, ahora forman parte de la familia. Sí, son importantes. Sí, para mí es todo. Mis perros son todo. Bien. ¿Y vos, tu familia? Y somos menos. O sea, yo soy hijo único. Soy soy muy cómodo, me atienden. Soy un rey en mi casa y bueno, es complicado. Toda la concentración está en vos. Sí, sí. Es complicado porque al ser uno solo, estoy muy acostumbrado a vivir con mi familia, a vivir más que nada con mi mamá, mi papá, solos. Pero bueno, irme solo también es una experiencia que quiero experimentar, que me parece muy linda. ¿Sos caprichoso o no? No tanto, pero soy cómodo. O sea, quiero todo servido. Y me dan todo servido, lamentablemente. Bueno, y aparte de la carrera que elegí, ¿cuáles son tus otros hobbies? Y estar todo el día en la computadora me parece un hobby porque, bueno, además de investigar, me gusta mucho, bueno, usar en general todo, jugar un videojuego. ¿Esto de Coldplay que está en la Argentina, se enganchan o no? Y, o sea, si te pones a verlo, bueno, te puede llegar a gustar, pero te tiene que gustar el concierto, el show, pero sí, o sea, te puedes enganchar. Si te pones a verlo, sí te enganchas. ¿Y el Cyber Monday? No. Lo estuve averiguando, sí, pero bueno. No lo aprovecho mucho, que digamos. Bien. Usted con Halloween nada que ver. No, es que lo que más le dimos atención es en este mes. O sea, en la semana. Nos disfrazamos todos, salimos de fiesta todos juntos, disfrazados. Fue bastante divertido. Bastante divertido. Como para cerrar el año. Sí, sí, sí. Como para finalizar, sí. Claro. Bueno, véndanme un poco más la multi... ¿Cómo es el nombre? La multimuestra. Multimuestra. Un jubileo mundial. Sí, nosotros la verdad estamos, como te decía anteriormente, estamos trabajando muy, muy duro. Tenemos el jueves que, como ya dijimos, son los stands, son los puestos. Tercer año va a cantar y a tocar instrumentos. Sí, tiene una sala de música. Martín. Una sala de música con una acústica muy buena, la verdad. Después, bueno, segundo año tiene puestos de comida, de jugos frutales también. No quiero decir nada, pero yo estuve probando algunas cosas y están, valen la pena, podría decirlo. Y bueno, nosotros vamos a encargarnos de la radio. Vamos a tener un puesto estático en donde vamos a hablar un poquito sobre algunos acontecimientos importantes de los mundiales. Y después vamos a tener una radio móvil en donde vamos a hablar, bueno, de distintas cosas. Y también vamos a hacer entrevistas al público. Y el mundial de fútbol sí les llama la atención. Demasiado, ahí está. Demasiado. Soy demasiado pasional. Es un hobby también. El claro. Fútbol para mí es... Están viviendo día a día quién se lesiona, quién no se lesiona. Todo el día. Qué tremendo. Estamos con la cuenta regresiva, más que nada. Bueno, ¿por qué los eligieron venir acá a la radio? Creo que nosotros, o sea, en realidad no nos eligieron, nosotros nos postulamos. Ah, se postularon. Sí.
Creo que somos ese cierto grupo del curso que está más emocionado que nunca. Particularmente a nosotros dos nos gusta muchísimo el fútbol y que nos hayan dado la oportunidad de poder hacer la multimuestra en base al Mundial fue excelente. Bueno, ¿y cómo salimos en el Mundial? Este año vamos a ganar. No quiero mufar, no, pero este nada, año vamos a ganar. Por cábala. Prefiero quedarme callado y disfrutarlo. Bueno, solamente sí. No estamos preparados para perder. Mentalmente no estamos preparados para perder. ¿Y cómo se hace entonces? No sé. Es verlo, disfrutarlo y rezar. Porque otra cosa no queda. Pero, viste, hay que estar. O sea, está dentro de las posibilidades también. Yo tengo mucha confianza, pero. No, pero ¿y en la más vida no hay plan B? ¿No tenés plan B? No. Es ganar o ganar. O sea, juegan siempre a ganar. Sí. ¿Vos también? No sé si tan así, pero vamos a dejarlo ahí. El viernes vamos a hacer los números artísticos, en donde vamos a ir de mundial en mundial, más que nada para que la gente recuerde aquellos mundiales tan, tan históricos, tan significativos. O sea, ¿de qué mundial arrancan? Creo que arranca del... El 86, el nuestro, ¿no? Creo que sí. No, o sea, en el 86 ganamos en México. Sí. Y en el 78 ganamos acá en Argentina. ¿De 78 lo ponen o no? Sí, obvio, va a estar el 78. Va a estar también. Sí. Así que nada, nosotros estamos muy emocionados, elegimos el 86 porque creemos que fue uno de los mejores por la mano de Dios, así que también lo vamos a representar. No quiero decir mucho porque mi curso me va a matar, pero está muy bueno nuestro, así que si lo quieren ver, vengan. Pero en la mano de Dios, ¿hay algo de trampa o no? No hay trampa. Yo ¿no hay trampa? No. Mirá si hubiese estado el bar. No la cobraban. Así que no, mejor. O sea, que usted, ¿cómo lo ven? ¿Como picardía criolla? Potrero. Potrero. Lo dejo así, potrero. Bueno, chicos, gracias por la visita. Realmente me ha encantado charlar con ustedes. Malena Rúfolo. Exactamente. Y Lautaro Calvermater. Exactamente. Ahí está, que me dijo que es nieto de Pochi. Sí, seguramente lo conozcan. Pochi lo conocen todo. Ha sido un prócer del fútbol, y bueno, después el programa que hizo acá en el canal en TRU, Nuestra Gente se llamaba. Sí, Nuestra Gente. Bueno, que recorrió prácticamente el mundo cuando se iban con una cámara y visitando a... Lo siguen repitiendo, creo. Sí, en algún momento aparece, sí, a gente de la región. Bueno, saludo para todo el curso, para Sonia, bueno, que realmente sea una fiesta esta realización. Me decís de nuevo los días y horarios. El jueves de 6 a 8 y el viernes a partir de las 8:30. Bueno, gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. Y éxitos para el futuro. Gracias.